Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, volem tornar a parlar del paper de la infermeria 10 mesos després de l'esclat de la pandèmia del coronavirus. Ens trobem en uns moments realment complicats, amb dades epidemiològiques doncs, francament negatives, amb el progrés de la pandèmia en aquesta tercera onada. I, en fi, d'això en volem parlar durant els propers minuts, però també de la campanya de vacunació i d'un llibre sobre testimonis d'infermeres i infermers en relació a la Covid-19, un llibre que s'ha publicat recentment aquí a Tarragona. Avui ens acompanya al programa Manuela Bonillo, ella és vicepresidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de la província de Tarragona. Manuela, bon dia i benvinguda. Gràcies, bon dia. Gràcies a Manuela Bonillo. També ens acompanya Marina Pérez, companya de la redacció de Ràdio Ciutat de Tarragona. Marina, bon dia. Molt bon dia. Doncs, primer que res, quina és la situació actual? Una mica, com esteu afrontant en general, les infermeres i els infermers de Tarragona, aquesta tercera onada de coronavirus? Yo no sé si me atrevería a hablar de tercera onada o simplemente es una subida y bajada, porque realmente desde marzo no hemos dejado de tener el coronavirus. Hablamos de olas, de onadas, pero tuvimos en marzo, nos relajamos un poco en verano y vimos lo que pasó luego en septiembre, octubre. Nos hemos vuelto a relajar en Navidades y tenemos ahora otra subida, otra nada. La situación es preocupante, es preocupante. Ya se veía venir que esto pasaría después de Navidades. No se trata de culpabilizar a nadie, ni gobiernos, ni población. Realmente, bueno, se ha intentado salvar las Navidades. Quizás la gente, el mensaje no lo ha, no lo sé si no somos conscientes, o no lo ha captado bien porque nos hemos juntado demasiado y el contagio es cuando nos bajamos las mascarillas, cuando nos juntamos en espacios cerrados, nos sentamos en la mesa de cena, de comer, nos juntamos varias familias, que sí que serán hermanos, serán familia directa, pero son diferentes casas, ¿no? Yo creo que el tema burbuja nos ha confundido mucho. ¿Qué ha pasado con esto? Que ha habido muchísimos contagios que estamos ahora sufriendo. Los hospitales están realmente ya llegando a estar saturados y las UCIs también. Las UCIs no pueden estar al 100% porque también hay otras enfermedades. Y el sistema sanitario tiene que ser capaz de afrontar la atención de calidad al paciente COVID, pero también a un infarto, a un ictus, a otra serie de patologías que está conviviendo. Uh-huh. Ara també estaves comentant el tema dels hospitals que estan saturats, que les UCIs, això també arriba en un moment en què a la pujada del setembre-octubre els hospitals estaven més buits i ara aquesta tercera onada, per dir-ho d'alguna manera, els hospitals estaven més plens, no? No sé si això afecta. Claro, porque no terminamos de vaciar antes de Navidades. Ya se alertó de esto. Dijimos, cuidado, que estamos bajando la curva de la segunda onada, que podríamos decir, pero no se terminó de vaciar bien las UCI ni los hospitales. Entonces nos ha pillado una situación que no partíamos de cero, ¿no? Entonces está habiendo ahora mucho ingreso en hospitalización que está llenando los hospitales, porque ya partíamos de una situación un poco precaria. Però teniu més experiència, segurament. Sí. Això segur, que la primera onada. Sí. El problema potser és el cansament, no? El fet de portar tant de temps amb aquesta tensió professional. És a dir, dit d'una altra manera, ho porteu millor ara que el mes de març i abril de l'any passat? Sí. Yo tengo que decir que sí. Porque yo soy enfermera, claro, y yo lo sufrí en marzo también. Y era el miedo a lo desconocido. Nos estábamos enfrentando a una situación, una pandemia, que por mucho que estudies en la carrera, en las pandemias anteriores de la historia, no estás preparada para vivir esto, pero tanto el personal sanitario como la población en general. Esto ha sido, vamos, ni en los peores sueños, la experiencia que estamos viviendo. Claro, en marzo, abril, teníamos el desconocimiento, el miedo al contagio tuyo y de tus familiares. Y las EPIs, que no teníamos EPIs de protección, se infectaron muchísimos sanitarios. Ahora estamos en una situación que tenemos más conocimiento, estamos sabiendo a lo que nos enfrentamos, tenemos material, estamos más protegidos y sabemos a qué nos enfrentamos. Cansancio, estamos cansados todos psicológicamente, aparte de físicamente, pero bueno, das el 100%. Pero psicológicamente también está afectando muchísimo. Pero bueno, el personal está ahí.
tanto personal médico, de limpieza, auxiliares, enfermeras, está ahí, dándolo todo, porque no tenemos otro remedio. De fet, ara ja ha començat la vacunació, potser és això la llum una mica al final del túnel. Inicialment es va dir que la vacunació anava molt lenta, es va dir que faltava personal d'infermeria, però no era exactament així, ja que es van presentar molts voluntaris i voluntàries, no?, per vacunar. Sí, exactament, lo que acabas de decir, no es problema de personal. El personal de enfermería, cuando el Departamento de Salud hizo la crida, me parece que ha sido en tres ocasiones, tres días indiferentes, hizo la crida pidiendo voluntarias enfermeras, se apuntaron 6.000 enfermeras voluntarias para la campaña de vacunación, cuando realmente se necesitaban 500 y nos apuntamos 6.000. De esas 6.000 se ha hecho una formación, porque claro, no es que te enseñen a pinchar, ¿no? Como decía compañeros, decía, es que no van a enseñar a pinchar. No, no te enseñan a pinchar. Te enseñan la manipulación tan especial que es de estas vacunas. No olvidemos que ahora tenemos dos en el mercado, la Pfizer y la Moderna, con sus características, cada una diferente, y hay que saber manipularlas. Son 500 enfermeras las que se necesitaban, 6.000 se apuntaron, y ahora mismo el ritmo que se está llevando... Bueno, yo creo que ahora es óptimo, está bien. Sí que se empezó lento. Bueno, es que no es fácil, ¿no?, la organización de la distribución de estas vacunas, ¿no?, tan especiales. Pero ahora hay un entendimiento entre todas las partes y yo creo que ahora se está cogiendo un ritmo bastante bueno. Hi ha hagut una certa polèmica en els darrers dies perquè precisament tant amb el cas de l'alcalde de Riudoms com també amb unes infermeres de les Terres de l'Ebre s'han posat la vacuna a persones que no era necessari en aquell moment o que no eren prioritaris, però també perquè sobraven. Ens pots explicar realment el tema per què sobren ara, pot sobrar puntualment vacunes de les que arriben a un centre sanitari o a una residència? Bueno, es que es difícil. Verás, las vacunas están congeladas, la de Pfizer, por ejemplo, es que es 80 grados bajo cero, están congeladas en Barcelona, ¿no? Las sacan en los bancos de tejidos, los congeladores que hay allí, las sacan los bloques, los sacan de Barcelona y los reparten. Uh-huh. Previamente se ha tenido que decir, pues mira, el Hospital San Juan necesita 500, la residencia Menganitas necesita tanto. Tú tienes que decir previamente cuántas necesitas porque es una cosa voluntaria. Entonces tienes que decir la persona que quiere vacunarse y... cuando se hace la distribución, pues repartirla exactamente las que necesitan para que no sobren. Lo que pasa es que en la reconstrucción de las dosis se ha visto, ahora ya tenemos más experiencia porque ya llevamos casi un mes que hay viales que cuando la reconstruyes puedes sacar 5 vacunas y otros 6, ¿vale? Entonces, ese es las sobrantes que se podríamos decir. También puede ser que cuando se han distribuido en centros de salud, residencias o centros de discapacitados, tuvieras 10 personas apuntadas y a lo mejor 5 están con el proceso de COVID y tienes que anularlas. Claro, son muchas, muchas circunstancias que se pueden dar. ¿Qué pasa con el qué hago? ¿Las tiro o no las tiro? No se pueden volver a guardar. No se pueden ni transportar. En la formación esa que os decía, que nos hacen, ¿no?, antes de acreditarte que puedes vacunar, esto lo dice muy claro, una vez reconstruida no puedes transportarla en vehículo. O sea, tienes que vacunar, ¿vale? Entonces, esto es el problema. Yo creo que el problema también es el Departamento de Salud, que no tiene hecho un protocolo que se hace con esos sobrantes, ¿no? Cuando te ves en la tesitura de que tienes 2 o 3 inyecciones que hacer, ¿las vas a tirar? ¿Qué haces con ella? No hay un protocolo, no hay un protocolo bueno, establecido. L'altre dia van dir que no es llencessin de cap manera, però clar, el tema és a qui li poses la vacuna, claro, no? D'aquestes que puguin sobrar. Bueno, pues el equipo que esté en esa residencia o en esa atención primaria o donde esté, tendríamos que tener un protocolo hecho del Departamento de Salud diciendo, pues, ¿qué se hace con ello? Que yo creo que es lo que falta. De todas formas, estas circunstancias están en manos ahora de investigación. Uh-huh. Per tant, cada cop que s'obre alguna dosis, que l'altre dia comentaven això, que no les tiressin de cap manera, és l'equip que està vacunant que decideix què fa ara mateix. Bueno, l'equipo tiene un responsable y esto es lo que vuelvo a repetir, tendría que estar con un protocolo del Departamento de Salud, que es el último responsable de estas cosas. Y es lo que falta. Mm-hmm. Quan creus que la població, o bona part de la població, estarà vacunada? El ministre Salvador Illa deia la setmana passada que a l'estiu el 70% de la població estarà vacunada. Si parlem d'un àmbit geogràfic com el de Tarragona, tu creus que el 70% de la població pot estar vacunada de coronavirus a l'estiu? Pues yo no te diría que no, ¿eh? No te diría que no, porque llevamos un buen ritmo. Ahora mismo estamos...
En la primera fase, que es el personal sanitario y residencial, me parece que eran 8.400 usuarios, podríamos decir, vacunados, y llevamos un buen ritmo. De hecho, ya se ha empezado en el norte, por el Pirineo-Gerona, se ha empezado ya la segunda dosis. Sí, claro, hay muchas circunstancias. Si no se rompe la producción y la distribución, si no se rompe ahí este eslabón de la cadena, yo no diría que no podríamos llegar, porque manos no faltan y organización tampoco, porque las enfermeras de primaria es una competencia que tienen de toda la vida, o sea, la distribución de vacunas. Entonces, una vez que está hecho el circuito, que se ha dejado también participar y colaborar a las enfermeras de primaria y todas las enfermeras en la distribución, el ritmo está siendo bastante bueno. Lo único que dependemos ahora es la distribución de la vacuna. Es parla molt també de les persones que no es volen vacunar, però per què és important que ens vacunem? Oh, pues mira, lo tenía yo ahí pintado, digo, si no me preguntan esto, lo voy a decir yo. S'ha de machacar molt. Sí. Yo creo que ahora mismo estamos en un punto, pero no te creas que solamente es la población en general, también personas sanitario, ¿eh? Sí. Porque hay compañeras que te dicen, ay, yo no sé qué hacerlo, yo ya estoy vacunada, yo ya soy de las afortunadas que me vacuné el martes o el miércoles, no me acordaré. Bien. Tenemos que vacunarnos toda la población. Y las enfermeras, una de nuestras competencias y nuestra labor es educar y formar a la población para que decida. Es una decisión propia el vacunarse. Igual que la de la gripe, igual que la polio, igual que el sarampión, es una vacuna más. Y vamos a convivir con ello. O sea, no se va a acabar en agosto cuando se termine la vacunación. Es un virus que ha venido a quedarse y tenemos que estar preparados. Las vacunas, a lo largo de la historia, salvan vidas. Por lo tanto, es una vacuna que tenemos que ponerla porque cada año no sabemos cuánta inmunidad nos va a dar, si un año o cuánto. Eso todavía estamos viviendo la historia en directo. No lo olvidemos esto. Entonces, como todavía no se sabe muy bien cuánto tiempo, cuántos meses nos va a durar la inmunidad, hay que vacunarse. Si no nos vacunamos el 70% de la población, no es eficaz. Es normal que la gente tenga miedo. Claro, porque yo también me lo he planteado, ¿no? ¿Cómo es posible que con los años que tarden en autorizar una vacuna o un medicamento, esto ha sido un tiempo récord? Pero claro, todos los gobiernos de todo el mundial han puesto todo su énfasis en crear esa vacuna. Los dineros, el tiempo, el material, todo. Y se han hecho todas las fases que tenían que hacerse, no se han aventurado, ni mucho menos. La gente tiene que estar tranquila, que es normal que tenga miedo, pero la gente tiene que estar tranquila, perquè si no, és una cosa més que va a vivir con nosotros. Manuela, com a vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Tarragona, teniu dades de quantes infermeres ja treballen en aquests moments a les comarques de Tarragona? I t'ho pregunto perquè durant aquests mesos de pandèmia s'ha parlat molt de la falta d'infermeres, no? De bones professionals d'infermeria, i si realment això és cert, i si necessitaríem tenir més infermeres i més infermers per poder treballar en situacions com aquesta. Ah, però en general, no solament la vacunació, en general. No, en general. En general, sí. Por supuesto. Así que, igual que te digo, que no hacen falta manos para vacunar porque hay de sobra 6.000, faltan manos en general para cubrir todas las necesidades sanitarias que tenemos. Però quantes infermeres sou, per exemple, ara treballant a Tarragona? El col·lectiu d'infermeres somos 4.000 y algo, 4.100 y pico. Y está visto, desde la crisis del 2007, me parece que era, 2007-2008, ya hubo unos recortes, en tanto en presupuestos y en personal sanitario, que esto lo venimos padeciendo. O sea, nos ha pillado el sistema sanitario débil. Y ahora se han evidenciado todas estas deficiencias y estas faltas de recursos y de manos. Tenemos unos ratios por encima de toda Europa. Somos los que peor ratio tenemos. ¿Esto qué significa? Que tienes que estar recortando en seguridad del paciente y calidad de cuidados. Esto es inadmisible. Y esta pandemia lo ha evidenciado. Esta pandemia para nosotros, para las enfermeras, es una cosa muy innato, la seguridad del paciente y la humanización de los cuidados. Y cuando tienes que llevar 14 pacientes es imposible. Canviem de tema. Abans del Nadal, una mica relacionat amb el que ara explicaves, presentàveu un llibre amb diverses imatges del personal d'infermeria treballant durant la Covid-19. Per què vau decidir treure aquest llibre? Pues este libro fue un poco... No estaba pensado, realmente no estaba pensado. Esto se pensó justo en marzo, abril, en plena época de pandemia, cuando estábamos en la crisis. Y es un poco de reconocimiento a esta labor, a estas enfermeras, ¿no? que estaban
que estábamos dando el 200% en cuidados y atendiendo a la población. De entrada se pensó pues una serie de entrevistas, ¿no?, para dar a conocer a la población lo que se estaba haciendo realmente. Una serie de entrevistas publicaron en la web, ¿no?, para que la gente lo viera. Pero al leer los relatos eran tan impactantes que desde el colegio y junto con Esther Durán, que es la periodista que está con nosotros, pues se decidió que esto había que plasmarlo, esto tenía que estar escrito y enseñárselo a la gente, ¿no? Donde se ve realmente no solamente la especialización que tiene la enfermería, las enfermeras, sino la humanización que tiene. Y esto había que reflejarlo, dejarlo escrito y que la gente lo viera. Son 17 relatos de enfermeras anónimas, o son enfermeras que están representando colectivos de hospitalización, de urgencias, de residencias, de enfermeras que han padecido el COVID, de enfermeras que han padecido sus familiares el COVID. O sea, son relatos muy humanos. Y realmente es para que la población llegue a ver el calor humano i el que hem passat a enfermeria. Uh-huh. Aquest llibre, per cert, s'ha quedat a nivell intern del col·legi, entre els col·legiats i les col·legiades, o teniu la idea de que es pugui arribar al públic en general? Bueno, la idea es que vaya llegando. Está puesto en la web, pero hicimos una... Claro, es que era una cosa, un proyecto pequeñito. Uh-huh. Se ha fet gran, porque realmente es impresionante. Claro, si tú te paras a pensar en la época que se hicieron las entrevistas, ¿no? Yo me acuerdo cuando Esther, que es la periodista, cuando se le surgió la idea, decía, vamos a buscar pues una enfermera de residencia. O sea que, claro, en aquella época todo el mundo estaba saturadísimo. O sea, no tenías 5 minutos. Las enfermeras de residencia se confinaban dentro de las residencias. Uh-huh. Imagínate decirle, queda conmigo un par de horas para hacer una entrevista. Pues todo el mundo se ofreció. Entonces, claro, todo esto se tiene que difundir a todo el mundo. Entonces, la idea es... pues cuando se hacen jornadas, a ver si alguna vez volvemos a hacer jornadas presenciales, e ir difundiéndolo en la població, por supuesto que sí. Acabo ja, i al fil d'això que comentem del llibre i de l'objectiu, vosaltres com a infermeres us sentiu més reconegudes per la població en aquest any? Ja s'ha acabat l'època dels aplaudiments a les 8 del vespre. Sí. Però, en general, més enllà dels aplaudiments, ara, que ja ha passat tant de temps, us sentiu més reconegudes professionalment o no? Pues hay de todo, pero a mí nunca me gustaron eso de los aplausos, tengo que decirlo, porque hay de todo. Hay gente que está enfadado con la sanidad en general, está enfadado, y hay gente que te lo reconoce, hay de todo. Pero yo espero que cuando termine todo esto, cuando los dirigentes y los que de las mesas de negociaciones se sienten, reconozcan la labor que ha habido, porque las enfermeras somos el eje de la sanidad. Reconozcan la labor que se ha hecho y podamos sentarnos en las mesas de negociaciones, que falta representación en las mesas políticas donde se toman decisiones, falta la representación enfermera. Siendo un colectivo mayor que hay de sanidad, no estamos reconocidas a ese nivel cuando las competencias las tenemos. Somos una carrera y tenemos nuestras competencias súper bien instauradas. Y sobre todo también negociar los ratios y el reconocimiento social, por supuesto. ¿Quién sería el ratio desechable? Hombre, pues el ratio sería 6-8 pacientes por planta. Déu-n'hi-do. I ara en teniu 14 d'ells? Bueno, llegamos a tener 14, sí, sí. És a dir, gairebé el doble... El doble de lo normal. Del que seria, sí, sí. Del que seria desitjable. I a nivell econòmic, també, en aquestes taules de negociació, creieu que necessiteu un reconeixement econòmic com a professionals? Por supuesto que sí. Y de carrera profesional. O sea, nos tienen puesto, somos un grado, y estamos puesto como carrera profesional número 2, cuando estamos un grado igual que el de medicina y cualquier otro grado que es el número 1. Entonces, es equiparar simplemente el reconocimiento cuando ya somos un grado. Uh-huh. Doncs amb aquests desitjos ens quedem. Manuela Bonillo, vicepresidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de la província de Tarragona, moltes gràcies per venir a aquest programa. Molta sort, bona feina, que vagi el millor possible, i a veure si aquest 2021 és una mica millor que el 2020. Muchas també, gracias en el vostre àmbit professional. Muchas gracias a vosotros por permitirnos poner voz a este libro y a esto que estamos haciendo. Gracias. Gràcies, Manuela. Gràcies, Marina Pérez, a companya tu. De Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí seguim en directe a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.